Los resultados de las elecciones presidenciales, congresuales y municipales del pasado 15 de mayo del año en curso fueron publicados por la Gaceta Oficial. Se trata de la Gaceta número 10858 que publica la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, y en la misma se destaca la relación general definitiva del cómputo electoral, tanto por partidos políticos como en alianzas por partidos que concurrieron en los pasados comicios. La publicación destaca que el total de colegios electorales fue de 16.070 y un padrón electoral de 6.765.245 electores, tanto en el país como en el exterior. Indica que el total de votos válidos fue de 4.611.963, así como 96.783 votos nulos y cero votos observados, para un total de 4.708.746 votos emitidos en el referido proceso electoral de mayo de este año. Se incluye también que el PLD y aliados obtuvieron un 61.74% y el Partido Revolucionario Moderno y aliados un 34.98%. Incluye además la relación de todos los partidos y movimientos participantes de manera general, provincial y municipal.